No, no dijo Julio que no había encontrado ninguna atarraya porque la habían prestado todas. No, cuatro de oro esas han dejado. ¿Sabes para qué están buenas esas mochilas, viejo? ¿Para qué? Para los ilegales. Ah, sí, para pasarse al río. Ajá, para el río Bravo. Si el diablo quiere ir mañana para los Estados Unidos, se compra una de esas, se la lleva en el río Bravo, la infla y ya. Sí, sí. No, pues es propósito. No, o sea, es que no la tenés que llevar necesariamente así, vos solo la abrazás ahí y pasás con los pies. Sí, sí. Ay, hija, río Bravo, se le va el neumático. Vaya. Río Bravo. Se va a ir, ¿eh? Ir mojada. Se te va a ir Julio mojada. ¿Y si me le voy? Que te vaya mojada. Va a llorar por mí. Julio, que te vaya mojada. Sinceramente. No. Gracias, Dios, para. Julio, vos. ¿Por qué voy a llorar por vos? ¿Acaso usted por otro se preocupa, no por mí? Oiga. Cierto, ¿verdad? ¿Y a quién ando? A mi pobrecito ando abrazando tanto como obvio, ando abrazando a mí. ¿Desde cuándo? Pero ya le preguntaste si ya comió, le diste comida a la que vos andabas, galletas, panes. ¿Cómo Chucho le dio, vas a creer? No, porque hay mucho trago. Al Chucho. Por eso no, Chucho me dijo. Bueno, el Chucho me lo dijo. A Julio, como decía la Dali, solo arriba de la moto. Bien, no, pero siempre me preocupo por él. ¿Mm? Neta, yo. Oye, ve si, que le dio todo el pan a Chucho, dice. De verdad. Mira. Con que no te cree camarón, yo te voy a tener. Es que dije que lo dio para la perra. Pero para la perra, hombre, que trae tal vez. No, yo no le creo. Estamos en la zona verde. Abrir el pan malo. No queréis hablarlo. Ahí se cae, no es cuando pasan el agua. Se... Sí, se cae. Aquí, pues. Ahí, está buena, sí, para irme a ir. Es que viejo. Me cuesta ilegal. Es que no es necesario que le quites aire. No sale así nomás, sí. Va a ser. Y todo el aire le va a salir, a ver. Uno, dos, tres, ya. No, vaya, es que sí puede. Ya hasta humo sale, ve. No es el aire mío, pues. Sale humo. Qué rico. No. ¡Aire! ¡Dunda! No, ¿no sabes qué salió? Quiero ver. Cuando vos lo pones así. ¡Diablo! Ajá. ¡Bello no es el diablo! ¿Cómo me confunde con la cara del diablo? Viejo, ¿por qué me confunde con la cara del diablo, man? ¡Ay, no! Ya estamos ahí. ¡Es lubricante, mira, diablo! ¡Lubricante! ¡Lubricante! ¿Ah? ¿Lubricante? No lo hallaste de verdad, pues. De verdad, pe viejo. En una bolsa pequeña. ¿Lubricante? Mira lo que dice ahí, pues. Es para lubricar. ¿Qué es eso? Lubricante. Me lo regala. Me lo regala, viejo. Lubricar. ¿Cómo digo aquella? ¿Para qué quiere el pelador? Me lo regala, viejo. Para el rallador. Para rayar. ¿Para qué quiere el lubricante? ¿Para qué sirve el lubricante? Para lubricar. ¿Qué van a lubricar? ¿Ah? Mira, no ves que el zipper está bien duro. Yo me lo regalo. ¿Qué le echa el zipper? No, vamos. Cualquier cosa, ves. Hijo, es para lubricar el zipper, no otra cosa, ahora. El diablo siempre. Y no, yo tengo este bolsón porque me está arruinando. ¿De qué tipo de zipper? No, otros zipperes. El diablo, sexología. Le pegó el pama. Cochino, dile. Cochino. ¿Cuántas libras más o menos llevamos ahorita? Viejo, a ver. Llevamos un montón. Mira la otra que anda chistín. La otra que anda chistín. La que la de chistín va a la mitad. Loco. La mitad, yo siento que ya sale la frente. Bueno, no, claro, o sea, sale, pero podemos agarrar para mañana también. La meta es esta matatita que voy aquí en la línea roja. No, hombre, mejor la naranjada. Llena, esa voladita aquí. Eso solo la agarra. Es cierto, cama, eso solo la gorda la agarra. Sí. Para decirle que falta 47% todavía. No, ya vamos a llegar. Del 100%. 47% del camino. Ya que la mitad vamos ahorita, previamente. ¿A la mitad o ni a la mitad? Ni a la mitad, digo yo. 47 quiere decir que... No, es lo que hemos recogido. Ah, quiere pancito, tome, pues, papá. Es que el diablo desgraciado, mira, bueno, que yo, viejo, como yo se merece una parranda el diablo. Sí, se la damos. Mire, ve, se merece una parranda el diablo. A mí me la dieron. ¿Ves? No. A veces esos son los que más agarran. Viejo. Los que tiran así, a ver, si nada. El diablo pidió una parranda para mí porque dije moto. Bueno, que no viene ni uno. Y él le dio el pan al Chucho. ¿Se lo comió él? Démosela. Ah, no, se lo comió él. Mire, para el agua, mire. Mira lo que hizo. Huir. Ah, no sé, ya puede subir aquí por la peña. Aquí estaba la pasadita esa. ¿Cuál? Se iba el camino para allá. Ah, y aquí se puede caminar después. Sí, pero aquí está más. ¡Cobarde! ¡Oye! Y pasa por aquí la montañita arriba. A ver. Sí, sí, ¿por dónde pasa? Es que ese camino va por toda la sequía. ¿Por aquí, por este camino? Viejo, se iba por toda la orilla de la sequía.
¿Para bajar aquel plan? Podemos ir a bajar detrás de aquel palo que tiene montón de raíces. Ahí está una poza. Nomás bajas hasta allá donde están aquellas piedronas. Sí. Pues sí, ahí. Sí, ahí puedes llegar a bajar una. Ah, ahí, ahí. Pónganlo por aquí. Pónganlo, ¿qué? Yo digo que sí. ¿Cuándo cruzamos por el río, no? No. Me puedo ahogar. ¿Tenía esperanza? Tenía esperanza, viejo. ¿A dónde? ¿A dónde? Estaba queriendo huevear, ve. No, solo estoy yendo. ¡La vez sigue robando los guineos! Solo estoy yendo, no estoy yendo. Vaya, no vaya, no quiere eso, nada. Ay, qué chulo que te trae. Ahora no me ayuda. ¿Por qué ese terracismo está pequeño? Que la mata, si mira el tallito que tiene la peñita. Esa mata le ha caído. Y papaya también, ve. Sí, aquí hay casa, creo yo. Ah. Nadie viene a vivir con él. Hola, ¿qué le saca? Gracias. Ay, frutito. ¿De qué tú? Tiene hambre. No lo quiere, yo lo voy a dar. Sin volar de nada. Uh-huh. Te quiere. Lindo. Ay, gracias. Que Dios le escuche de verdad. De verdad, esto sí lo va a triplicar. Que galán fuera así, va, que así literal, tan rápido. Espérame. Fuera que uno da una galleta y le dan tres. Es que yo me las como con agua. Pero se multiplica depende de la fe que usted tenga. Bueno, sí. ¿Y para los tractores aquí? Doble sentido. Ajá. A ver, le sale la mazacuata. Todo rayado, terminamos. El único guerrero que ha andado con nosotros, pa. Sí. De todos los guerreros. De todos, dijo, los cuatro son. La Chara está preñada. Tiene derecho a descansar. Yogi está muy gordo. Yogi está muy gordo. Hay nombre Yogi en las últimas. Y el tontín es huevón. Este también es huevón, similar a lo que se vino. Y ahorita no se va porque quizás piensa que en carro no va ni a traer. No creas que por gusto anda aquí. Como está acostumbrado que siempre nos regresamos en carro. Bueno, viejo, ¿cuál es la diferencia entre tonto y bobo? Lo mismo. Va que lo mismo es. Son este sinónimos Bobby, para mí. Este es Bobby, va. Ah, Bobby, el otro sí. Otro es tontín. Tontín, sí. No, pero es Bobby. Bobby no es bobo, sino que Bobby. La diferencia Bobby. Es que cambian de palabra. Bobby. Tontín. Ojalá hubieran mango, viejo. Pero no hay. Sí, hay, pero en la punta. Allá está la casa, ¿ve? Dicen que tú. Dicen que puedes lograr a hacer todo lo que te propongas si tu mente lo dice así. Pues sigamos buscando mango, si ustedes encontraron. Mire, vete, está durito. Sí, está bueno, está bueno. Mango, mango. Ay, no, Dios mío. Ay, hay uno botado. Ya no más. Ya no hay más. ¿Hasta dónde hay? Ah, está muy verde. No, ve si está uno. Ah, pues está bueno. Está bueno, viejo. Mira, pa' Bobby. Mm. Ah, no, está no. No, yo un coco quiero, porque están los palos. Pues ya uno. ¿Tú vas a trabajar los cocos? Esto va a entender. Aquí no tenían los patos. Aquí no tenían los patos. Ah, dije yo, ojalá hubiera mango y me encontré dos más. La cama, me acuerdo que una vez. Y pero teníamos años de no pasar por aquí. La última vez no me equivoco cuando andaban dejando dejaste un paquete. Guarda, mira. Viejo. No tiene nada, mami. Desconfiada todavía. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Naranjadito rico de un mango. ¿Qué cosa? No me encontraron mango. Ahí está bien. El chuma. Mire, ve. Este está bueno. No, está muy maduro. Como era bien grande. Este de sapo, sí, mira, bueno. Este está bueno. Baby. Este sí está bueno, el de sapo. Quiero ver, baby. Este está bueno. Está bueno. Ah, vaya, para chiclín, dijo. Gracias. Este está rico. Pero también este va a ser bueno. Solo tiene una bolsa. Es que crecieron a la parca. Extrañaba ya los mangos. Está bueno este, ¿va? Uh-huh. Es mango. ¿Mango qué? Mango amarillo. Ah, sí, se llama, pues. Sí, yo sí lo conozco. Mango amarillo. El canal de la salga, lo conozco. Mira, este de salga. Está rico. El saborcito. No le gustan los gusanos, mira. Pobrecita. Y ni te dieron chacalín, babo. No, lo tenía listo y me lo.
iba a comer, perdón. ¿Cómo quería hablar? De la chiquita. ¿Se lo diste? Sí, ni vi yo. Ya vamos a conseguir uno. No te preocupes. ¿Es aquello naranja o qué son? Yo creo que sí. Ojalá me encontrara otro mango. Ah, yo también. Aquí soy yo. Sapo. Sapo. ¿Para qué te lo bajé? ¿Estás buscando más mango? Ah. ¡Un cerdito! Tunquito. Chugar. Cuchito. Mire, mire, chucho. Chucho. Chucho, chucho, chucho. Bobby. Está buenísimo. No, pero que la tenía sapo, sí, está bueno. Bobby, ¿qué andas de Malía? A mí el lechuga me gustó. Qué rico están. Gracias, gracias. Los mangos. Ah, ok. Ah, pues no, no está como yo. Pues la que grande mía, río de acá. Mamá, si lo bajamos aquí, vamos a salir a la plaza frontera. Aquí salimos en dos sapos una vez, quedó trabado. Vamos aquí. Para así para adelantar un poquito la plaza, la esposa, los guardias. La taquera. La taquera está más cerca de la barca, ¿va? Ya falta una caminata de estas. No me acuerdo quién me dijo. Tenemos tiempo que no nos vamos aquí río arriba, pero con el camino. Antes del canal. Ayer recordando las cosas de lo que hacíamos antes, estábamos al diablo, le estábamos contando. Antes del canal. Esta era la ruta cuando veníamos a la poza de esta. También venían así, pues. Sí, pero a pata. Veníamos sin carro porque no teníamos ni carros. No había ni carros. No había ni siquiera carros así como el monstruo, no había nada. Ni cuadris, ni carritos, no había nada. O sea, estaba la camioneta, pero obviamente no le iba a venir a zampar hasta ahí. Ajá. La calle era fea. Entonces cuando era más fea también esa de la calle del Serenén, era más fea. Ajá. Entonces cuando queríamos venir a esta poza, ahí está la presa que empieza. Este era el camino. Y se veía por toda esta vereda. Pero que venían más seguido acá. Sí, bien seguido. Ahora siente lejos venir, ¿no? ¿Eh? Ahora siente lejos venir. No. Pero digamos que pasamos más ocupados allá abajo. Entonces, no queda mucho tiempo. Y si decimos vamos a ir un lunes, ¿quién quiere ir a la plaza de allá a pata? Nadie. Nadie quiere ir. Uh-huh. Y ahora sí nos hemos acomodado. ¿Qué? Sí, demasiado. Todo es. Aquí vamos a ir a un lugar, así como la en carrito. Cabal.